Parece mentira que ya hoy se cumple un mes desde que le dijimos adiós a Fernando del Solar, pero ahora con el paso del tiempo y con tan solo un mes de habernos despedido físicamente de él, la disputa entre Ingrid Coronado y su viuda Ana Ferro parece haber escalado a otro nivel. Pues no solamente se estarían disputando la herencia que su esposo le estuvo dejando a sus hijos, sino que también se estuvo hablando de la reciente demanda que justamente la ex conductora de Venga la Alegría estuvo haciendo en contra de Fernando del Solar y su mujer. De acuerdo con algunas declaraciones que hizo Ana Ferro a la revista Hola, Fernando del Solar estuvo viviendo momentos muy difíciles luego de la partida de su padre hace meses atrás. El argentino, tan solo días después de haberle dado el último adiós a su padre, tuvo que lidiar con una fuerte demanda que estuvo interponiendo su ex esposa Ingrid Coronado. Recordemos además que el reconocido periodista de espectáculos Jorge Carvajal también estuvo señalando que aparentemente Ana Ferro tiene todas las intenciones de arrebatarle parte de su herencia a Luciano y Paolo. Pues aparentemente la viuda de Fer del Solar quiere quedarse entonces con la propiedad que justamente el conductor tenía en Cuernavaca. De hecho, la casa que se encuentra envuelta en esta polémica sería la que justamente Fernando del Solar estuvo viviendo sus últimos días. Sin embargo, la conocida viuda del también actor se encargó entonces de hablar con los medios para aparentemente revelar la verdad de esta herencia que tendrían Luciano y Paolo. Y es que a pesar de que Ana Ferro no quiso profundizar en la situación, lo cierto del caso es que sí estuvo mencionando que los altos costos de la colegiatura de sus hijos tenían demasiado preocupado al reconocido presentador y fueron aparentemente una de las causas de esta disputa legal que justamente Fer del Solar estaba experimentando con Ingrid Coronado. Pues justamente el presentador argentino no estaba para nada de acuerdo con la cantidad de dinero que él debía pagar. De hecho, ella estuvo mencionando que lo había apoyado a presentar una serie de documentos, porque justamente Fernando del Solar en ese momento no tenía ni pies ni cabeza para pensar en eso. Y de hecho, su mayor inconveniente era el hecho de poder administrar todos los gastos, pues él no estaba para nada de acuerdo del monto de la colegiatura que tenía que cancelar, porque era casi como pagar una universidad. De hecho, Ana Ferro también estuvo mencionando que una de las más grandes preocupaciones de Fernando del Solar era el hecho de poderle dejar una gran estabilidad a sus hijos. Así que tal parece que en vez de honrar su legado, todo indica entonces que estas familias se encuentran en plena disputa legal por la misma ambición de ver quién se queda con algunas propiedades de Fer del Solar. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.